Aquest any hem batit un rècord a nivell d'ofegats. Sí que és veritat que aquesta última dècada ha sigut l'any amb més ofegats que hem tingut a les costes catalanes. Estem parlant de 29 ofegats, un 50% d'aquests ofegats han sigut en zones no vigilades, i després un altre 30% d'ofegats ha sigut en zones de, ja quan ha finalitzat el servei o encara no havia començat. Estem parlant d'un 80% d'ofegats que no està regulat per un marc legal que depèn de la seguretat de les platges aquí a Catalunya. Nosotros seguimos insistiendo y seguimos sumamente preocupados por la cantidad de playas donde no hay vigilancia, por donde realmente hay atracciones a que vayan los usuarios, el público, y no hay nadie quien le brinde una mínima seguridad. Realmente. Y hay ayuntamientos o playas donde los mínimos o los efectivos que hay para brindar la seguridad no son insuficientes. Nos preocupa mucho lo que pasó este verano y no nos regimos de la estadística, sino de casos puntuales o individualizamos cada ahogamiento y realmente nos alarma los que se podrían haber evitado, como el de una nena que derivada por el viento en un hinchable terminó ahogándose porque el padre no sabía nadar cuando estábamos casi llegando a primero de junio, es decir, y no había nadie, ningún socorrista para poder prevenir eso, que es el 80% de nuestro trabajo, prevenir ahogamientos. Hemos mantenido alguna reunión con la Dirección General de Contratación Pública y con la Junta Consultiva de la Contratación Administrativa de Cataluña, porque lo que queremos es una normativa que regule unos mínimos de los servicios de socorrismo en Cataluña. Y nosotros pensamos que el primer paso sería hacer un código de buenas prácticas para el sector, en el cual se organizara una mesa donde estuviéramos todos los agentes implicados, sindicatos mayoritarios, empresas del sector, Protección Civil, también la Asociación y la Federación de Municipios y los órganos de la Generalitat que consideren que deberían de estar, como Contratación Pública e Interior. ¿Cuál es la idea? Conseguir ahí unos mínimos que se introduzcan dentro de los pliegos de licitación que garanticen, primero, la calidad del servicio, la seguridad en las playas y las condiciones de trabajo, que se cumplan las condiciones de trabajo. Para esto es fundamental que aparezcan varios elementos. Uno es los requerimientos técnicos y humanos mínimos que se necesitan para el servicio de socorrismo en playas. Esto en base a una serie de criterios objetivos, como puede ser los metros lineales de costa, como puede ser la peligrosidad de esa playa. Otro elemento fundamental sería la temporalidad, tanto en cuanto a cuántos meses se debe de prestar ese servicio como en cuanto a qué horario de cobertura se debe de dar para garantizar el máximo de seguridad, sobre todo en las horas en las cuales la gente viene y actualmente no se encuentra ni siquiera con una bandera que señalice el estado del mar. Y luego un elemento fundamental que nadie ponga en duda, que es cuál es el convenio colectivo de aplicación que se tiene que aplicar a estos trabajadores.